un recordatori. Es compleixen 25 anys de la guerra de Bòsnia-Herzegovina i a principis dels 90 el municipi de Sóller va impulsar una xarxa d'acollida d'aquelles persones. Una d'elles és Olga, amb qui connectam en directe. Olga, bienvenida als 5 dies. Han pasado ya 25 años y la pregunta es obligada. ¿Cómo te sientes 25 años después? ¿Cómo se superan estas cosas? Pues, buenas tardes. Nosotros tuvimos suerte de poder superar en la mejor manera posible porque teníamos mucha ayuda por parte de gente de Sóller y no era tan traumático como pudo ser. Olga, ¿hay un antes y un después? Dime. ¿Hay un antes y un después de tu forma de ser? Porque aquí tenemos personas en el plató que dicen cómo les cambia la vida, pues cómo uno cambia de personalidad, de carácter, cuando hay una experiencia que impacta. ¿En tu caso también fue así? ¿Hay un antes y un después de tu persona después de vivirlo? No sé, yo he madurado cumpliendo años, claro. Es normal, pero también me parece que he madurado como persona, que veo la vida en otra manera. Me siento un poco más, personalmente, más libre de tomar decisiones y así, pero nuestra experiencia de mi familia y la mía personalmente no era traumática, no era traumática como pudo ser, gracias a la gente de Sóller. ¿Lleva un proceso liberarse de los recuerdos más duros, liberarse o aprender a convivir con ellos? Porque es verdad, quizá liberarse no sea la palabra, uno es su vida, sus recuerdos, no. Pero ¿lleva un proceso reconciliarse con toda esa parte más dura? La experiencia, nosotros salimos de Sarajevo un poco antes de que empezó la guerra, por lo tanto lo más duro, lo más feo de guerra no hemos vivido en nuestra propia piel, pero claro, hemos dejado los familiares ahí y esto era el peso más grande que teníamos que llevar y vivir con esto, con miedo de lo que les puede pasar allí. Y todo esto, pero gracias a suerte ha salido bien, no, nadie de nosotros que vivimos aquí no han perdido ningún familiar cercano, pudo ser, pero... Y hemos tenido mucha suerte, sobre todo viendo cómo pasan la gente cuando salen ahora tantos refugiados de todas partes, de estados de Siria y de otros estados. Nosotros hemos tenido una manera muy, muy humana y salir y un trato muy humano por parte de gente, mucha solidaridad por parte de gente de Sóller, mucha. Olga, y esto es, yo creo que esto es lo más importante. Según que sí. No te...